El festival ahora se ha vuelto nuestra identidad, de los pueblos para el pueblo. Cuando nace el festival se crea un nuevo esquema de mirar el carnaval, de gozar el carnaval. Siempre sigamos, es la tradición, que no se la abandone, que toda una vida, todos los años se ve y se siga dando. De poder participar de este festival año tras año. Pues a seguir adelante con este festival que es muy bonito. La cultura se está dejando a un lado en vez de tomarle la importancia que se necesita. Qué linda tierra tenemos, qué grandes son sus palmeras, fuerte vegetación de Río Sole y Cayapan que emprende a la gran ciudad. ¿Cómo la cultura ha pacificado la forma de celebrar los carnavales? Es un aporte para la ciudad, el turismo de aquí de Esmeralda. Lo único que le puedo decir es que tiene que visitar Esmeralda porque Esmeralda es el calor de todo el país. El norte tiene a Limones, Católica, Chimalero, también está San Luis. Ponerle el nombre de Santiago Mosquera al festival, pues sencillamente un pequeño gesto y la intención de reconocer todo ese trabajo que se ha venido desarrollando. Y desde el levantamiento de esta autoestima cultural, ya el esmeraldeño tiene otra representación en la esfera nacional y en la esfera internacional. Da gusto salir del estrés, de todo el trabajo que tenemos para salir a disfrutar y alegrar entre familias. Estoy convencida que la cultura es el arma principal que tenemos todos los pueblos para transformar la sociedad. Estamos en Juventud Progresista. ¿Tú crees que porque yo te quiero, porque yo te adoro, tú vas a engañarme? No te equivoques, que así como te quiero, así como te adoro, así puedo olvidarte. ¿Tú crees que porque yo me muero por estar contigo, tú vas a engañarme? No te equivoques, que así como me muero, así como te adoro, así puedo dejarte. Y después te vas a arrepentir, si en otros brazos tú me ves feliz, y vas a querer estar conmigo, pero ya tendrás mi olvido. Porque Esmeralda es una cajita de Pandora, en la cual nosotros decimos con orgullo, soy esmeraldeño.